Los Ferrocarriles Nacionales de México tuvieron 64 locomotoras, RS-1, numeradas de la 5600 a la 5663. Las primeras locomotoras comenzaron a llegar en febrero de 1950 y las últimas arribaron en marzo de 1960. Estas máquinas tenían un motor de 4 tiempos con 6 cilindros en línea, turbo cargado, modelo 539 que producía 1000 HP de potencia y sus ejes motrices eran 4. Fueron máquinas sumamente versátiles, trabajaron haciendo maniobras en los patios, que conduciendo trenes cargueros, mixtos e incluso de pasajeros, ya que 17 de ellas venían equipadas con generador de vapor para la calefacción de los carros. Estas tuvieron los números de la 5622 a la 5631 y de la 5644 a la 5650. Las numeradas de la 5619 a la 5621 fueron fabricadas en abril de 1954 por la Montreal Locomotive Works, empresa filial de la Alcoendanada. También algunas fueron remotorizadas con motores de la Electromotive Diesel. Este fue el caso de la máquina numerada 5641 que fue vendida a la Comisión Federal de Electricidad en los años 60, y que ahora afortunadamente se encuentra preservada en el Museo de Mérida, Yucatán. La última RS-1, que produjo la Alco en marzo de 1960, se envió a México y fue la 5663. Estas máquinas pasaron por todos los esquemas de pintura de nacionales de México, desde el totalmente negro con el que algunas llegaron, el verde olivo con franjas naranja a lo largo de la máquina, el del frente naranja con verde olivo y amarillo con las iniciales de nacionales de México en plata, e incluso una de ellas, la 5654, alcanzó a ser pintada con el esquema de dos tonos de azul en los talleres de Empalme, Sonora.